Los primeros humanos en habitar el desierto central de la península de Baja California, hace al menos 12.000 años, se encontraron con un entorno vasto y árido con mares abundantes en recursos, en donde la tortuga marina era una importante fuente de alimento. Por ello, estas tortugas se plasmaban en los grandes murales de la cultura cochimí y se incluían en las ofrendas funerarias. Tras la llegada de los misioneros jesuitas en el siglo XVIII, la población cochimí se redujo un 90% en menos de dos generaciones. En siglos posteriores, una sociedad mestiza, los californios, viviría dispersa en ranchos y pequeñas comunidades a lo largo de la península. Kelonia Midas, conocida localmente como Caguama o Caguama Prieta, era de gran importancia para estas comunidades, ya que un ejemplar podía alimentar a 20 personas. Y su carne se podía conservar durante meses en cecina o machaca. Además, se utilizaban con fines medicinales y encurtido de pieles. Las caguamas se capturaban de manera sustentable en canoas impulsadas con remos. El arponero le señalaba el rumbo al timonel, que tiraba el arpón con la fuerza necesaria para perforar el caparazón sin romperlo. La pequeña población humana y el difícil arte del arponeo limitaban el número de capturas. Los pescadores describen una abundancia extraordinaria que pronto cambiaría. Durante la década de 1960, el crecimiento de las ciudades fronterizas generó una gran demanda de platillos de caguama. Esto coincidió con la llegada de los motores fuera de borda y las redes tortugueras. El conjunto de demanda, tecnología y vías de comunicación llevó a las especies al borde de la extinción. En 1990, se declararon en veda permanente todas las especies de tortuga marina en México. Las décadas de esfuerzos conjuntos de conservación y monitoreo están generando resultados positivos. Las poblaciones de Kelonia Midas están aumentando, pero aún no se recuperan los niveles de abundancia histórica. Los pescadores de mayor edad son los únicos que observaron la abundancia previo al monitoreo científico, y su conocimiento es indispensable para entender cómo han cambiado estas poblaciones en el tiempo, para establecer metas de conservación informadas y para enfrentar retos futuros. Thank you.